en el Hogar Infantil Picardías, en Santa Bárbara, Antioquia. La danza y la música se combinan en una estrategia pedagógica para que niños y niñas conozcan, acepten y quieran su cuerpo y a través de él descubran otras maneras de expresarse. ¡Lindo! Nosotros veíamos los potenciales en los niños, entonces uno veía que acá, por ejemplo, se les colocaba la música y uno veía que a ellos les fascinaba pararse ahí mismo, que les gustaba moverse. Se metió en un sombrero, el sombrero era de pan. Nosotros empezamos a mirar, muchachas, qué rico hacer un proyecto de música donde los niños demuestren lo que están sintiendo, vivan todo lo que viven, lo que hagan en el hogar infantil, lo que viven por fuera, demuestren qué es lo que les gusta, cuál es la pasión que sienten. Y así idearon una práctica incluyente dirigida a niños y niñas desde los 18 meses hasta los 5 años, que a través de la planeación mes a mes y día a día incorpora la música, la danza y el canto como actividades principales. La bienvenida siempre la hacemos con música, con música, con rondas, con canciones. A la una, a las dos y a las tres. Después de la media mañana, nosotros hacemos otra actividad que tiene que ver con, según el tema que estamos tratando, por decir algo, si vamos a hablar del cuerpo humano, estamos hablando del cuidado mutuo, del cuidado del otro compañerito. Entonces, por medio de una canción, nosotros los motivamos. Y luego, ¿qué hacemos? Los iniciamos a la coreografía. Las demás actividades las hacemos de recreación, luego hacemos, después del almuerzo, hacemos un receso donde los niños van a descansar un momentico a escuchar un cuento. Y las gallinas estaban caminando. Desde pequeñitos empezamos la concentración. ¿Y cuál es la concentración? Con los cuentos y a escuchar las canciones. Cuando escuchan música, ellos empiezan a moverse espontáneamente y a aplaudir, que es lo que más les gusta a ellos. Semanalmente nosotros tenemos un día donde una hora es todo el día de actividades de predanza y la música. Entonces, en esa actividad los padres también han participado. Yo trato de estar lo más presente que se pueda allí, o sea, hay una corresponsabilidad mutua. Entonces, es estar aquí al día, estar como atenta a los requerimientos, a la participación, a la colaboración, traerla, hacerla como que ella sienta que este es un espacio para ella ser feliz. Nosotros tenemos comités, entonces todos esos padres tienen muy buena conexión con el hogar infantil, se involucran en todas las actividades que nosotros realizamos. Hemos visto muchos logros. Tanto en lo físico de los niños, en lo psicomotor, como en la parte emocional, como en la parte cognitiva. Todas esas dimensiones nosotros las trabajamos a través de la música. ¡Ay! A todos les gusta estar en la banda. La danza la hace mostrarse, ser más alegre. También yo pienso que eso va influyendo en el mismo desarrollo de su personalidad. Me hace cantarle, me hace como que yo me meta en el mundo de ella, de lo que está aquí compartiendo con otros niños. Jerónimo, lo que aprende en la institución, como danza, la literatura, todo lo que le enseñan, él va y lo replica en mi casa. Cuando vamos por la calle y los otros niños le dicen, Linda, o ella dice, Mateo, pues o cualquier nombre de esos, o sea, va haciendo como una red tan amplia y va haciendo una...
Sí, unos progresos que ella va dando de estar aquí y conocerse con otras personas. Anoche bailó y nos explicó lo que iba a bailar hoy acá y tengo un videito en ese momento en la cámara de que le pusimos el vestuario solar a colocar para que nos demostrara cómo iba a bailar y tengo el videito como lo hizo en la casa de él. La energía es tanta que a veces el salón de música y movimiento no es suficiente para todas las actividades. Entonces, los niños y niñas se toman la Casa de la Cultura de Santa Bárbara, que les ofrece otro ambiente enriquecido para la diversión, la música, el juego y para hacer nuevos amigos. Ellos enviaron una carta, luego nos sentamos, se organizó el cronograma, el día que nos podían visitar, el horario, ya nosotros les pasamos las actividades que se realizan cada que los niños vienen. Y también tenemos un proyecto nuevo que va a ser vincular el adulto mayor con los niños. Vamos a llevar el grupo del adulto mayor al hogar infantil Picardía para contar que los abuelos nos cuenten las historias, cuentos infantiles, que los niños les puedan preguntar, que los abuelos le cuenten cómo era su vida antes, cómo se vivía antes y las experiencias. ¿Cómo están? Les voy a contar un cuento. Nosotros no teníamos nada, nada, sino animalitos. Veíamos una cucaracha y eso le hacíamos qué fiestas. Veíamos una araña. ¡Ay, pero qué belleza de araña! Veíamos un pajarito. ¡Ay, qué pajarito! ¡Ay, pero miren qué color, qué hermosura! Todo eso lo veíamos. Veíamos, sí, los loros también. Mostrame esos penachos. Esta mañana vimos entrar niños y niñas con penachos de mil colores que los papás y mamás ayudaron a hacer para la actividad de hoy. Situación que es frecuente, dada la estrecha relación que hay entre el hogar Picardías y las familias usuarias. Las maracas, por decir algo, cascabeles, todo eso. Lo realizamos con material de reciclable, con material de desecho, con algunos padres de familia cuando hacemos escuelas de padres. Entonces eso parte de todo eso, de la espontaneidad de los niños, de que los niños se autoevalúen, de que los niños también se autoconozcan, de que conozcan su cuerpo, de que sepan que la música y la danza es algo que le va a ayudar simplemente a relacionarse con las otras personas. Esta es la historia de un pepino enamorado que era valiente y arriesgado. En el amor a la lechuga y más bonita se llevaba y en esos campos no quedaban coliflor. Los niños y las niñas del hogar Picardías son invitados con frecuencia a bailar en eventos culturales en su comunidad, en donde pueden mostrar sus propias creaciones coreográficas, como esta, o bueno, quizá más organizada, pero igual de divertida.